tiene ningún derecho. Isabel desenterró a su padre. Tú que eres mi preferida, que jamás me habías fallado. Mira con lo que me saliste. Tus hermanas me clavaron una espina en el corazón. Pero tú, Sarita, me has dado una puñalada. Eres la que más me ha lastimado, porque en ti tenía puestas todas mis esperanzas. No llores. No me gusta verte llorar. No te consuela estar así juntos. Saber cuánto te quiero. Mi amor. Mi chiquita linda. Adrián. Mi vida. ¡Mamá! ¡Váyase! Señora, permítame. Yo con usted no tengo nada que hablar. ¡Lárguese! Por favor, Adrián. ¡Mala hija! Yo que habría metido las manos en el fuego por ti. ¿Cuánto puede equivocarse una madre? ¡Mamá, por favor! ¡Cállate! ¡A tu cuarto! Después hablamos. Son capaces de hacer cualquier cosa por el dinero. ¿De qué estás hecha, mamá? ¡Eres un monstruo! ¡Cállate! Escúchame bien, Michelle. Tú eres parte de esta familia. Como te escucha, él no ha cambiado. ¡Sigue siendo un animal! Belinda, 10 taon, araw-araw na gastusin nating lahat. 10 taon na pinagamot kita, itong bahay na to, akala mo ba libre to? Kanino nakapangalan ang bahay na to? Siyempre sa akin! Eres así porque no tienes un hijo. Perdí a mis hijos por culpa de tu hermana. Siempre arruinan mi vida. Y fue Georgia quien se la llevó. Y ahora tú quieres llevarte a Sydney. Sinamantala mo ang pagkakataon, oportunista! Hindi ako oportunista. Ingrata ka lang! Ako ko babaliktarin! Tama na! Tama na! Nay! 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 ¿Cómo te atreves? Tía Emma, por favor, dejen de pelear. Sydney, lo siento. ¿Viste eso? Solo vino aquí a buscar problemas. Entonces, ¿dónde está? Que es que yo no la veo. ¡Doña Esperanza! ¿Dónde está? Dígame. Váyase mejor de acá, Luis. Vicente, venga. ¡Vicente! ¡Por la espalda, no! ¡Por la espalda, no! ¡No, venga! ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se acabó! Quiero el divorcio. Traidor. Ya sé que lo que tienes es un amante, por eso me quieres dejar. Y que se llama Alma Gallardo. Te lo dijo Montalvo, ¿cierto? ¡No! Él no tiene nada que ver en esto. Tu hijo Luisito no me ha dicho nada. Además, ¿por qué andaría viéndome con él? ¿Qué es lo que podría inventar de ti, si se puede saber? Estupidez y media. Con tal de justificar las porquerías que hace, es capaz de las peores bajezas. Como si a mí me importara lo que él tenga que decir. Lena, no puedes irte, por favor. A ver, ¿qué caso tiene que me quede? De todas maneras, te la pasas emborrachándote todo el santo día. Hoy va a hacer lo que te conté con mi mamá. Mañana seguramente voy a tener el poder. Ay, Rogelio. Ven, ven.
Cuando eso suceda, entonces volvemos a hablar. Yo mismo te voy a sacar de aquí a la fuerza. ¡Atrévete! ¡Atrévete a ponerme una sola mano encima! Es mejor que te vayas por las buenas, Rosaura, por favor. ¡Tú no te metas en esto, Julio! ¡Ahora mismo te... ¡No me toques! Eso te enseñará. ¿Quién es Rosaura Ríos? ¿Me escucha, señora?